29 de mayo de 1919. Sireli Yavgarodali Morakoir, querida tía Siranush, espero que al recibir esta carta se encuentren todos muy bien. Menk parkas tu zolabio hankisteng. Ah, parece que fuera ayer cuando sentados a tu mesa comimos ese rico jerizá. Gajillés, ¿te acordás? Lo preparaste para nuestra despedida. Verchin hampuir, verchin patug. Todavía guardo la calidez del último abrazo que nos dimos antes de subir al barco. Arzúncar polorizach kerummech. Las lágrimas nos acompañaron todo el viaje. Cuántas ilusiones, proyectos. Íbamos a América. Amerigan me sigues pasar. Yergaria gavjan por tu yuna. El viaje fue muy largo, pero conocimos mucha gente, ¿sabes? De diferentes nacionalidades, que se encontraban, al igual que nosotros, a la búsqueda de nuevos horizontes. Finalmente, el momento tan ansiado se hizo realidad. Ver, Chávez, nado Buenos Aires, asá. Arribamos al puerto de Buenos Aires, en la inmensidad de ese río de la Plata que realmente es tan grande y tan ancho que parece un mar. Bajamos del barco lentamente pero con gran ansiedad. Entramos a la aduana. Allí, luego de varias horas de espera, finalmente revisamos nuestros pasaportes. Anotaron en un libro muy grande nuestros nombres, pero... ¡Cheskider! ¡Qué sorpresa! ¡Nos volvieron a bautizar! Ya no somos la familia Chuloyan. Verán uno pojetín. Ahora nos llaman los Zoologian. Y sabes una cosa, tía, la abuela Takuí ahora se llama Tai. Llegamos a un edificio alto con varias ventanas. Lo llaman el Gran Hotel de los Inmigrantes. Castagan Nerubantok. Allí algunos días compartimos las mesas con españoles, italianos. Franzatzinera el Gain, Nayev Hayev. ¡Qué lío para poder comunicarnos! Anshust, Ichves Pirijosing, Amme Megadar Perlezú. Pero, ¿sabes? Usamos nuestras manos y hasta nuestro cuerpo para poder comunicarnos. Largos días después conseguimos instalarnos en un pintoresco conventillo. Shat Metz, Metz Dumma, Shat Senyak Nerov. Ni bien llegamos, nos atendió doña Lucía. ¡Qué carácter! Aunque en el fondo es muy buena. Nos explicó con autoridad las 12 reglas de los inmigrantes. ¿Qué si papen? ¿Hos? ¿Bet que zapzarne kierdum mamatnenk? ¿Y el sergaranín mecho? ¿Bet que mozo? ¿Ganchenkos pasaborín? Te cuento, tía. Cierta mañana los chicos nos sorprendieron. No sabíamos dónde estaban.
Después los vimos bajar del altillo. Traían en sus manos cintas de colores: celestes, blancas, rojas, azules, naranjas. Claro, cuántas cosas nos enseñan a veces los chicos. Se hermanaron en los colores de sus banderas. Aprendimos que la bandera argentina es celeste y blanca. La creó Manuel Belgrano copiando los colores del cielo. Los argentinos aprendieron que la bandera armenia es roja, azul y anaranjada. Tunkides, Garmir, Gabuy, Naranchakuin. Rememoran el pasado del pueblo armenio, el cielo azul y los campos de nuestros trigales.